Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva edición de Concordia con vos. Estamos felices de volver a verte, de volver a encontrarnos, de que puedas conocer qué es lo que estuvo pasando en la ciudad de Concordia, como siempre te lo decimos, y donde vos sos el protagonista. Prepárate que esto recién está arrancando y Concordia con vos hoy se viene con todo. La verdad que es un placer volver a encontrarnos nuevamente en la pantalla de Canal 2. Como decía Andrea, tenemos un muy buen programa para compartir en la jornada de hoy. Tenemos lo que estuvo sucediendo en el centenario de Villa Sorraquín, el festejo del Día de la Tradición en Casa del Bicentenario, la final de la Liga Social de Fútbol y muchísimas cosas más que estuvieron sucediendo. Por supuesto, no estuvimos ausentes en lo que fue la gran semifinal de talentos en la costanera de nuestra ciudad. Como decimos siempre, donde estás vos, estamos nosotros, porque todos juntos hacemos de esta una gran ciudad. Comenzamos Concordia con vos, la ciudad se mueve. El 27 de noviembre Villa Sorraquín cumplió sus primeros 100 años y teníamos que estar ahí. Lo festejamos junto a ellos, con las autoridades y con los vecinos obviamente, y queremos que puedas conocer qué era lo que decían las personas que participan de la Comisión Vecinal de Villa Sorraquín. Bueno, Miguel, llegó el día del centenario de Villa Sorraquín. Sí, la verdad que sí, llegó el día, se hizo realidad. Estuvimos en el acto, la verdad que estuvo muy bueno. Concurrió mucha gente, hubiese sido más lindo que justo caía el día del 27, un fin de semana, para que pueda participar todos los vecinos, porque hay un 80% de vecinos que están trabajando, no pueden participar. Pero bien, muy contento por todo el apoyo que recibimos de parte del intendente y de todos los funcionarios municipales. Bueno, charlábamos con algunos vecinos que fueron reconocidos en este centenario y una de las preguntas era, bueno, ¿cómo ven a Villa Sorraquín? Y ellos decían, bueno, vemos que está creciendo, que va llegando más infraestructura, que hay una consolidación de una parte de Concordia. ¿Cómo lo sienten ustedes? De la misma manera, porque está reflejado en lo que es el turismo, acá en Villa Sorraquín, hay mucho turismo, hay muchos bungalows que se alquilan y no podemos dejar de nombrar más aún cuando se inaugure el aeropuerto, como lo anunciaba el intendente, más todavía vamos a apostar al turismo, ¿no es cierto? Bueno, me imagino que un centenario que si bien los encuentras festejando, pero también abriendo nuevos desafíos, ¿no? Sí, por supuesto. El principal desafío es trabajar en forma mancomunada y llegar al vecino en todas sus inquietudes, satisfacer sus necesidades de manera tal que la villa crezca en la forma en que nosotros quisiéramos que lo haga. Hay muchas cosas por hacer todavía, pero creo que con el apoyo de la municipalidad esto lo vamos a lograr. En un día tan trascendental como el de hoy, ¿no es cierto?, vaya el saludo a quienes nos acompañaron, fundamentalmente a los familiares descendientes del doctor Esteban Sorraquín y del señor Pedro Urruzola, que fue el que promulgó la ordenanza que dio origen a la Villa Sorraquín. Realmente haber contado con la presencia de estos familiares y de los viejos pobladores, de los residentes más antiguos que tiene el barrio, para nosotros fue una enorme satisfacción. Y creo que estamos en condiciones de seguir brindándonos y dándole a la villa el tratamiento que se merece, el crecimiento que realmente esperamos que acontezca en los años venideros. El desarrollo va a venir de la mano de la industria sin chimenea, que es el turismo. Y como bien lo dijo Miguel, como bien lo resaltó el señor intendente municipal, el aeropuerto va a ser el imán que va a traer mayores beneficios por el derrame que se produce a partir de una persona que nos visita. Una persona que nos visita deja su dinero en la localidad. Y alrededor de ese turista, aunque parezca mentira, son muchos los eslabones que se van encadenando para poder satisfacer la demanda que realmente nos hace este visitante. Que esperamos, por supuesto, que yo siempre digo, hay que recibirlo con cordialidad. Aunque parezca una redundancia, esto es algo que viene del corazón. El sorraquinense
tiene que atender de corazón a esa persona que nos visita, porque va a ser el que va a promover la visita de nuevos turistas. Fueron muchos y emocionantes los momentos que se vivieron en Villa Sorraquín por este primer centenario, los primeros 100 años de este barrio conocido por todos, ubicado estratégicamente en uno de los sectores turísticos de la ciudad de Concordia. Ya vamos a volver allí porque estuvimos hablando con las autoridades, estuvimos hablando con los vecinos que fueron reconocidos porque son descendientes directos de los fundadores, como así también aquellos que llevan muchísimos años viviendo, trabajando por el desarrollo y el crecimiento de Villa Sorraquín. No te muevas, todavía tenemos mucho más Concordia con vos, esto recién está empezando. Vivamos nuestra fiesta de la citricultura, del 7 al 9 de diciembre en el predio de la ex Estación Norte. Patio gastronómico, feria de la producción y artesanías, stands de empresas e instituciones y el sorteo de un auto 0 kilómetro. El viernes 7, cantamos todos con Coti Sorokin. Sábado 8, el grupo Trinidad. Palpitamos nuestro carnaval con un show especial y elegimos la reina nacional de la citricultura. Para el cierre, el domingo 9, Florencia de la B y Gladys Florimonti se presentan con un espectáculo de humor. También actúan Los Charros y Sandro, Historia Viva. Este último día podés irte en un auto 0 kilómetro. Te esperamos en nuestra mayor fiesta popular. Entrada libre y gratuita. Del 7 al 9 de diciembre, fiesta de la citricultura. En el predio de la ex Estación Norte. Invita Municipalidad de Concordia. La Municipalidad de Concordia presenta nuevo régimen especial y transitorio de regularización de infracciones del Juzgado de Faltas Municipal. Desde el 20 de noviembre, durante 90 días, tenés la oportunidad de ponerte al día aprovechando hasta un 50% de descuento en todas tus deudas de multas de tránsito, inspección general, saneamiento ambiental, bromatología u otras sanciones impuestas por el Juzgado de Faltas. Terminá el año con todo al día y aprovechá hasta un 50% de descuento en el pago de tus deudas. Para más información y formas de pago, llamá de lunes a viernes de 7:30 a 12 horas al 0345-421-1777. Es una iniciativa de la Municipalidad de Concordia. Municipalidad de Concordia. Construyendo futuro. Tenemos 16 centros de desarrollo infantiles distribuidos en toda la ciudad, con aproximadamente 1.400 chicos, donde reciben atención nutricional, atención pedagógica y recreativa, con un excelente equipo de docentes de nivel inicial. Muy contenta y alegre porque una experiencia hermosa. Mi hija tuvo la mejor contención tanto de maestro como directivo del establecimiento. Soy mamá de Santino Balbuena. Este año le empezó salita de 3, una experiencia muy linda. Se cocina guiso, se cocina milanesa. La gelatina es lo que más le gusta. Tengo de jardín para tuya y para pintar. Y para venir al patio. Aprendí a pintar. A mí me gusta. Lo importante es la inclusión. Acá hay un trabajo no solamente de nosotros, los funcionarios, sino que hay muchísima gente, toda la gente mayor que se ve acá con los chicos, lo hace todo por vocación. Juegan y participan todos los chicos que por ahí no tienen una posibilidad de acercarse a un club o por rendimiento no pueden estar dentro de una liga amateur como la Liga Concordiense. Bueno, acá le damos la posibilidad de que jueguen todo el tiempo, tratando de darle a los chicos un poco de deporte, momentos de alegría, que son los que lo hacen chicos de bien el día de mañana, ¿no? Ahora están jugando. Están muy entusiasmados y están con todo. Están... Comienza la venta de entradas para el Carnaval 2019. Ingresá a www.concordiacarnaval.com.ar y comprá online la entrada para cualquiera de las 6 noches de desfile. Abonalas con tarjeta de crédito o imprimí ticket para pagar en caja mixta. Reservá tu lugar en el carnaval más pasional del país. Concordia Carnaval, viví esta pasión. www.concordiacarnaval.com.ar.
más de 70 artistas del departamento de Concordia se presentaron en la semifinal de talentos en la Costanera. De ellos, 39 fueron seleccionados y estuvimos hablando con Marcelo Cresto y estuvimos hablando también con Sonia Albornoz, que nos decían esto. Nos encontramos con la Coordinadora General de Eventos Culturales y Talleres Barriales, Sonia Albornoz, que nos va a contar cómo se está gestando la búsqueda de los nuevos talentos. Bueno, la verdad que tuvimos un día espléndido para empezar a celebrar lo que es la semifinal. Comenzamos con muchos infantiles, acaba de terminar la primera categoría y vamos a comenzar con la de juveniles. Recordemos que son tres categorías, infantil, juvenil y mayores, así que tenemos todavía una larga tarde-noche como para compartir en familia. Queremos agradecer la convocatoria porque la verdad que mucha gente nos está acompañando acá en el anfiteatro de la Costanera. Agradecer muchísimo esta oportunidad que brinda la municipalidad y con la idea del intendente de comenzar en el 2014 con lo que es la búsqueda de talentos. Todo comenzó desde Fundación CONACET, quienes también apoyan este evento, el Instituto del Becario y muchos locales comerciales que han apoyado y que les agradecemos muchísimo que hayan confiado en la búsqueda de talentos para regalar sus productos que ellos van a tener como premio también el día de la gran final. Bueno, la verdad que una noche muy linda, muy amena, donde bueno, se ve el disfrute de todos los presentes, de cada una de la familia. Y bueno, que hoy esté todo Concordia acá presente en la Costanera, por ahí habla del éxito de todos los programas que se dan desde la Municipalidad de Concordia, en este caso Búsqueda de Talento, pero bueno, hay un número importante de otros programas que también alcanzan un éxito y, como lo decía, ¿no?, por ahí es lo que se busca con esta gestión, con la gestión del intendente Enrique Cresto, con estos programas. Uno nos permite a nosotros el vivir, el compartir con cada uno de ellos y bueno, también nos permite conocer las dificultades o las necesidades que tiene cada uno de nuestros vecinos. Por eso es que esta gestión también se caracteriza por esta clase de programas. Y de mi parte muy contento porque uno está viendo que cada uno de los protagonistas de hoy están disfrutando, están compartiendo entre sí y bueno, dando todo arriba del escenario. El 16 de diciembre, agendalo, es la gran final entonces de talentos y ahí vamos a estar y ahí queremos que estés vos también. La ciudad se mueve y de eso sos parte vos y somos parte nosotros. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con muchísimo más para vos. Vivamos nuestra fiesta de la citricultura. Del 7 al 9 de diciembre en el predio de la ex Estación Norte. Patio gastronómico, feria de la producción y artesanías, stands de empresas e instituciones y el sorteo de un auto 0 kilómetro. El viernes 7, cantamos todos con Coti Sorokin. Sábado 8, el grupo Trinidad. Palpitamos nuestro carnaval con un show especial y elegimos la reina nacional de la citricultura. Para el cierre, el domingo 9, Florencia de la V y Gladys Florimonti se presentan con un espectáculo de humor. También actúan Los Charros y Sandro, Historia Viva. Este último día podés irte en un auto 0 kilómetro. Te esperamos en nuestra mayor fiesta popular. Entrada libre y gratuita. Del 7 al 9 de diciembre, fiesta de la citricultura. En el predio de la ex Estación Norte. Invita Municipalidad de Concordia. Comienza la venta de entradas para el Carnaval 2019.
Ingresá a www.concordiacarnaval.com.ar y comprá online la entrada para cualquiera de las 6 noches de desfile. Abonalas con tarjeta de crédito o imprimí ticket para pagar en caja mixta. Reserva tu lugar en el carnaval más pasional del país. Concordia Carnaval, viví esta pasión. www.concordiacarnaval.com.ar. Tenemos 16 centros de desarrollo infantiles distribuidos en toda la ciudad, con aproximadamente 1.400 chicos, donde reciben atención nutricional, atención pedagógica y recreativa, con un excelente equipo de docentes de nivel inicial. Muy contenta y alegre porque una experiencia hermosa. Mi hija tuvo la mejor contención tanto de maestro como directivo del establecimiento. Soy mamá de Santino Balbuena. Este año él empezó salita de 3, una experiencia muy linda. Se cocina guiso, se cocina milanesa. La gelatina es lo que más le gusta. Tengo de jardín para tuyo y para pintar. Ay, y para venir al patio. Aprendí a pintar. También me gusta. Volvemos a Villa Zorraquín a compartir parte de las actividades que se realizaron por estos primeros 100 años y en la oportunidad estuvimos charlando con el intendente Enrique Tomás Cresto, quien estuvo encabezando los actos institucionales, también estuvo inaugurando una sede en este marco de descentralización de la Municipalidad de Concordia que se lleva adelante desde su gestión. Escuchamos las palabras del presidente municipal en estos primeros 100 años de Villa Zorraquín. Felicitarlos en este centenario. Y bueno, para mí una satisfacción enorme, ¿no?, poder ser parte de estos festejos y, bueno, con una gran historia, ¿no? Si uno se pone a releer un poco la historia de cómo surge Villa Zorraquín y que fue también una decisión del intendente Esteban Zorraquín en su momento, cuando prácticamente expropió estas tierras, las declaró utilidad pública e intervino el gobierno provincial comprando las tierras o pagando el valor que tasó el Tribunal de Tasaciones de la provincia a la familia Soler. Y bueno, y ahí nace Villa Zorraquín, ¿no? Y una zona donde realmente viene creciendo muchísimo. El futuro de Concordia viene para este lado. Al revés de lo que pasa en todos lados, es decir, de que de los lugares o barrios más alejados que quieren ir al centro, al contrario, acá pasa que mucha gente de Concordia quiere venir a vivir para el norte, porque es una zona tranquila con mucho futuro. Y bueno, y todo lo que viene con el crecimiento, ¿no? Estamos realizando muchísimas obras en esta zona, más lo que viene con el tema del aeropuerto, parque acuático, todo lo que son los complejos termales, se viene desarrollando para esta zona de la ciudad, ¿no? Decían justamente los vecinos eso, apuntar a que más industrias, más empresas se vengan a esta zona. ¿Cómo se trabaja para eso? Para que, bueno, convencer de que Villa Zorraquín es el lugar o el futuro lugar con mucho turismo de la ciudad. Sí, nosotros hoy estamos inaugurando, es decir, no solamente vamos a hacer 20 cuadras de pavimento, vamos a terminar este año, si Dios quiere, sino que también toda una obra de desagües pluviales con un colector, que es una obra importantísima que se realiza de casi 8 millones de pesos, que ya se adjudicó, todo lo que es la iluminación LED que se está haciendo en la zona. Pero también lo más importante, hoy inauguramos la delegación municipal, es la primera delegación que se va a inaugurar. Va a ser también un modelo a seguir, por eso hablando con los concejales, con el presidente de barrio, con las instituciones, dándole un formato a esa ordenanza que hay que reglamentar, porque queremos que la reglamentación se vaya haciendo a medida que en la práctica vaya siendo realmente efectiva su aplicación. Y tiene que ver con un pequeño municipio, ¿no? Es decir, que en esa delegación municipal va a estar el delegado municipal, pero también el presidente de barrio, los concejales, la cooperadora de la escuela, el presidente del club, todas las instituciones de esta zona norte para desde ahí decidir también los pasos a seguir, las acciones a seguir
y que ellos decidan su futuro y nosotros acompañar desde el municipio con todas las obras que sean necesarias, ¿no? Ellos son parte de la historia de Villa Sorraquín, son descendientes directos de quienes fundaron este barrio o llevan muchísimos años viviendo y trabajando por el desarrollo de esta zona estratégica que tiene la ciudad de Concordia. Estuvimos conversando con algunos de ellos sobre cómo comenzó a forjarse y a crearse este populoso barrio de la ciudad de Concordia. ¿Su nombre, abuelo? Aníbal José Viola. Bueno, viviendo este centenario de Villa Sorraquín, ¿qué nos tiene para contar? Bueno, por ejemplo, mi suegro fue Donato Pugliese, el que cuando se inició Villa Sorraquín, por medio de la municipalidad o del gobierno provincial, él fue el que le daba para armar los ranchos en ese entonces, y le daban los alambrados, todo para el perímetro, y le exigían un pozo de agua, ¿no es cierto?, para empezar, no me acuerdo exactamente qué año fue eso. Sí. Eso es cierto, sí. Bueno, me imagino que debe haber compartido algunos momentos de lo que es la historia de Villa Sorraquín con él. Bueno, él sí, yo no, porque yo vine en el 65, ¿no es cierto?, acá. Ajá. Pero eso fue todo en el tiempo de que se inició la... Ella sí, se acordará, pero porque ella es de acá, ella es la hija de... Ah, bueno. De, sí. Gracias. No, por favor. ¿Su nombre? Yo soy Felisa María del Carmen Pugliese. Se olvidaron de ponerme nombre, ¿viste? Bueno, ¿cómo vive este centenario? Y bueno, siendo un apellido protagonista de Villa Sorraquín. Estoy muy, muy contenta, y más que pude venir. Mira, es una maravilla y todo un adelanto Villa Sorraquín, porque yo estoy viviendo en este pueblo ahora. Yo antes vivía un poquito, más lejos. Pero ahora vivo acá y soy feliz estando acá. ¿Le gusta Villa Sorraquín? Sí, me encanta. Hace 50 años que nos casamos y ya... Compramos un lotecito acá en Villa Sorraquín y tenemos nuestra casita. ¿Su nombre? Miguel Ángel Cuagliotti. Bueno, también recibiendo un reconocimiento por un apellido que hizo por Villa Sorraquín. Por 70 años hace que estoy viviendo acá, en esta cuadra. 70, tenía 12 años y voy a cumplir 82, así que 70 años. Bueno, ¿vio crecer Villa Sorraquín? Sí, este no se llamaba Villa Sorraquín, se llamaba El Palmar. Después le pusieron Villa Sorraquín porque se fueron vendiendo los terrenos que eran de 50 por 50, que había una sola casa. Se fueron vendiendo los terrenos y ya cada terreno se hicieron 4 o 5 casas y se hizo el pueblito. ¿Y hoy cómo lo ve Villa? Pero bien, estoy bien. Aquí donde vivo yo, una tranquilidad. 70 años, nunca jamás me han tocado nada. Yo tomo mate en la vereda con mi familia, nunca me molesta a nadie. Y yo me pongo tan contento cuando los vecinos van para adelante, que por ejemplo ahí enfrente hace una casa linda, que quede linda también la mía, tengo jardín adelante, tengo en la calle, se barre la vereda. ¿Al lugar se lo hace entre todos? Entre toda la familia, sí. ¿Vivió, creció con Villa Sorraquín? A los 4 años vino con mis padres a Villa Sorraquín. Él trabajaba con los Urquiza. Y le habían dado en un galpón de empaque que había comodidades para vivir. Después ellos mismos, los Urquiza, era campo bruto todo, le dieron que limpie y que le dieron todo, paja, barro, todo para hacer un rancho grande, ¿no? Bueno, y hoy se encuentra con un Villa Sorraquín grande, que creció. Sí, sí. Sí, después de eso, mi padre fue a Paraná. Mi marido tuvo que ir a Paraná para conseguir el terreno. Y tenemos la casa de material, todo, gracias. ¿Vivís siempre acá? Sí, vivo allá cerca de... A la vuelta de la entrada de Villa Sorraquín, donde está la iglesia, para allá. Compramos ahí nosotros. Entonces, cuando compramos ahí, sobró terreno para atrás, ¿sí? Y le digo a mi hijo, ¿por qué no le das a mi hijo que haga la casa a él? Y así estamos juntos. Bueno. Y me viene muy bien porque yo quedé sola. Y hoy, contenta por estar en los festejos de los 100 años del barrio. Ay, sí. Orlando dice, mamá... No vas a poder ir, pero ¿qué no voy a ir? Le digo,
Voy a ir si Dios quiere. Y acá está. Acá estoy, Dios me ayudó. Abrazamos a la gente de Villa Sorraquín que cumplió sus primeros 100 años. Concordia con vos fue parte. Y entonces de esta forma nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con muchísimo más. Esto es Concordia con vos. Vivamos nuestra fiesta de la citricultura. Del 7 al 9 de diciembre en el predio de la ex Estación Norte. Patio gastronómico, feria de la producción y artesanías, stands de empresas e instituciones y el sorteo de un auto 0 kilómetro. El viernes 7, cantamos todos con Coti Sorokin. Sábado 8, el grupo Trinidad. Palpitamos nuestro carnaval con un show especial y elegimos la reina nacional de la citricultura. Para el cierre, el domingo 9, Florencia de la B y Gladys Florimonti se presentan con un espectáculo de humor. También actúan Los Charros y Sandro, Historia Viva. Este último día podés irte en un auto 0 kilómetro. Te esperamos en nuestra mayor fiesta popular. Entrada libre y gratuita. Del 7 al 9 de diciembre, fiesta de la citricultura en el predio de la ex Estación Norte. Invita Municipalidad de Concordia. Tenemos 16 centros de desarrollo infantiles distribuidos en toda la ciudad, con aproximadamente 1.400 chicos, donde reciben atención nutricional, atención pedagógica y recreativa, con un excelente equipo de docentes de nivel inicial. Muy contenta y alegre porque una experiencia hermosa. Mi hija tuvo la mejor contención tanto de maestro como directivo del establecimiento. Soy mamá de Santino Balbuena. Este año le empezó salita de tres, una experiencia muy linda. Se cocina guiso, se cocina milanesa. La gelatina es lo que más le gusta. Tengo el jardín para tuya y para pintar. Ay, para venir al patio. Aprendí a pintar. A mí me gusta. La Municipalidad de Concordia presenta nuevo régimen especial y transitorio de regularización de infracciones del Juzgado de Faltas Municipal. Desde el 20 de noviembre, durante 90 días, tenés la oportunidad de ponerte al día aprovechando hasta un 50% de descuento en todas tus deudas de multas de tránsito, inspección general, saneamiento ambiental, bromatología u otras sanciones impuestas por el Juzgado de Faltas. Terminá el año con todo al día y aprovechá hasta un 50% de descuento en el pago de tus deudas. Para más información y formas de pago, llamá de lunes a viernes de 7:30 a 12 horas al 0345-421-1777. Es una iniciativa de la Municipalidad de Concordia. Municipalidad de Concordia. Construyendo futuro. Porque a las tradiciones no solamente hay que contarlas, sino que también hay que vivirlas. En Casa del Bicentenario se estuvo realizando una actividad de la cual formaron parte muchísimos vecinos. Estuvieron festejando el Día de la Tradición con muchas actividades, con comidas típicas, con bailes típicos. Y nosotros estuvimos allí siendo parte de este festejo y este evento.
Vivamos nuestra fiesta de la citricultura. Del 7 al 9 de diciembre en el predio de la ex Estación Norte. Patio gastronómico, feria de la producción y artesanías, stands de empresas e instituciones y el sorteo de un auto 0 kilómetro. El viernes 7, cantamos todos con Coti Sorokin. Sábado 8, el grupo Trinidad. Palpitamos nuestro carnaval con un show especial y elegimos la reina nacional de la citricultura. Para el cierre, el domingo 9, Florencia de la B y Gladys Florimonti se presentan con un espectáculo de humor. También actúan Los Charros y Sandro, Historia Viva. Este último día podés irte en un auto 0 kilómetro. Te esperamos en nuestra mayor fiesta popular. Entrada libre y gratuita. Del 7 al 9 de diciembre, fiesta de la citricultura. En el predio de la ex Estación Norte. Invita Municipalidad de Concordia. Comienza la venta de entradas para el Carnaval 2019. Ingresá a www.concordiacarnaval.com.ar y comprá online la entrada para cualquiera de las 6 noches de desfile. Abonalas con tarjeta de crédito o imprimí ticket para pagar en caja mixta. Reservá tu lugar en el carnaval más pasional del país. Concordia Carnaval, viví esta pasión. www.concordiacarnaval.com.ar. Tenemos 16 centros de desarrollo infantiles distribuidos en toda la ciudad, con aproximadamente 1.400 chicos, donde reciben atención nutricional, atención pedagógica y recreativa, con un excelente equipo de docentes de nivel inicial. Muy contenta y alegre porque una experiencia hermosa. Mi hija tuvo la mejor contención tanto de maestro como directivo del establecimiento. Soy mamá de Santino Balbuena. Este año él empezó salita de tres, una experiencia muy linda. Se cocina guiso, se cocina milanesa. La gelatina es lo que más le gusta. Tengo de jardín para tuyo y para pintar. Para venir al patio. Aprendí a pintar. A mí me gusta. Son chicos, más de 1.000 los que estuvieron participando a lo largo de este año de la Liga Social de Fútbol y llegó el momento de la gran final. Tuvo lugar allí en Villadela, estuvieron las autoridades obviamente siendo parte de la misma, pero nosotros fuimos y conversamos con ellos, los protagonistas. El futuro del fútbol de Concordia lo tenés acá, en Concordia con vos. Importante es la inclusión. Acá hay un trabajo no solamente de nosotros, los funcionarios, sino que hay muchísima gente, toda la gente mayor que se ve acá con los chicos, lo hace todo por vocación. Juegan y participan todos los chicos que por ahí no tienen una posibilidad de acercarse a un club o por rendimiento no pueden estar dentro de una liga amateur como la Liga Concordiense. Bueno, acá le damos la posibilidad de que jueguen todo el tiempo, tratando de darle a los chicos un poco de deporte, momentos de alegría, que son los que lo hacen chicos de bien el día de mañana, ¿no? Ahora están jugando. Están muy entusiasmados y están con todo. Están... Vivamos nuestra fiesta de la citricultura.
del 7 al 9 de diciembre en el predio de la ex Estación Norte. Patio gastronómico, feria de la producción y artesanías, stands de empresas e instituciones y el sorteo de un auto 0 kilómetro. El viernes 7, cantamos todos con Coti Sorokin. Sábado 8, el grupo Trinidad. Palpitamos nuestro carnaval con un show especial y elegimos la reina nacional de la citricultura. Para el cierre, el domingo 9, Florencia de la B y Gladys Florimonti se presentan con un espectáculo de humor. También actúan Los Charros y Sandro, Historia Viva. Este último día podés irte en un auto 0 kilómetro. Te esperamos en nuestra mayor fiesta popular. Entrada libre y gratuita. Del 7 al 9 de diciembre, Fiesta de la Citricultura, en el predio de la ex Estación Norte. Invita Municipalidad de Concordia. Y de esta manera estamos llegando al final de un nuevo programa de Concordia con Vos. Como te decimos siempre, nos podés encontrar en la pantalla de Canal 2 los días jueves a las 21, los días lunes también a las 21 horas, a través de las redes sociales, en Facebook, Concordia con Vos, en Instagram con el mismo nombre. Y si nos querés ver, querés recordar algún programa, fuiste protagonista de nuestro programa y querés volver a encontrarte con aquella experiencia, nos podés buscar en YouTube. Esto es Concordia con Vos, la ciudad se mueve y de a poco nos estamos despidiendo, pero para encontrarnos la próxima semana. Y como siempre te decimos, si queremos seguir recordándotelo, nos podés escuchar en Radio Ciudadano 89.7 de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Y obviamente pegate a nuestras redes sociales porque queremos conocerte y que te sigas enterando de qué es lo que está pasando en Concordia, porque de esto somos parte vos y nosotros.